Precisamente sobre este tema, en este momento la directiva de la Policía Nacional Bolivariana ofrece una rueda de prensa para informar sobre la detención de un grupo de jóvenes que se dedicaba a generar hechos de violencia en la parroquia El Paraíso de Caracas. Vamos a escuchar al director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Pérez. Adelante. Buenos días, pueblo de Venezuela. Cuando son las 11 y 45, es oportuno, pues, decir al pueblo de Venezuela una información relacionada con un despliegue de seguridad que se efectuó en la parroquia El Paraíso en el día de ayer. En este sentido, cumpliendo instrucciones del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se efectuó una operación conjunta con la Guardia Nacional Bolivariana, el CICPC, la DGENCIN y la Policía Nacional Bolivariana para restablecer el orden público, específicamente en la parroquia El Paraíso, a la altura del puente 9 de diciembre, en las residencias El Paraíso. Se presume que nosotros actuamos apegado en todo momento a la Constitución y a las leyes. En este sentido, grupos desafectos crearon una zozobra ayer a la altura de esta residencia, colocando barricadas, y en la actuación oportuna de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana, tratando de restablecer el orden, fueron heridos 5 funcionarios, un capitán, 3 guardias nacionales y un PNB, heridos con armas de fuego. Ante el incremento violento en este sector, propiciado por sujetos colocados en esta residencia, hubo la necesidad de hacer una intervención conjunta para restablecer el orden. En este sentido, fueron tomadas estas residencias, donde se incautó una cantidad representativa, como ustedes lo pueden ver, de objetos y armas de fuego que fueron empleados y que han sido empleados durante los últimos 30 días contra las autoridades de seguridad del Estado y contra las personas. Se detuvo inicialmente 23 personas, de las cuales, una vez revisadas las actas policiales, quedaron, para pasar a orden del Ministerio Público, 17 detenidos, dentro de los cuales tenemos 3 adolescentes. Es de hacer notar algo muy importante, que de estos 17 detenidos en esta residencia, solamente 3 tienen domicilio en la residencia. 14 no viven en esta residencia. Miren, 5 viven en El Paraíso, en diferentes partes del Paraíso. 5 viven en Artiga, en La Vega, Caricuao, Mamera y Capuchino. Aquí se puede ver claramente que son personas que han sido contratadas para crear el caos aquí en nuestra querida Venezuela. Nosotros, apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar la vida, la libertad y la justicia, actuamos de manera contundente para restablecer el orden, tomando en cuenta que el Estado le garantiza a las personas la protección a través de nosotros, órganos de seguridad. Ante esta situación de amenaza, vulnerabilidad y riesgos para las personas, para su vida y para sus propiedades, nosotros actuamos apegado a los principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, de acuerdo al artículo 55 de la Constitución Nacional de Venezuela. Y aquí estamos nosotros, rodilla en tierra, fusil al pecho, siempre garante del orden interno aquí en Venezuela. Seguiremos informando. Fíjense ustedes lo grave de esto, de estos heridos que tenemos nosotros por armas de fuego, que fueron incautados una escopeta calibre 20, un revólver calibre 38, una pistola de aire calibre 9 milímetros, y ustedes pueden ver la cantidad de cohetones, molotov, diferentes artificios de fabricación casera, los escudos, con la cual esta gente ha tenido más de 30 días en zozobra, no solamente a las autoridades que estamos tratando de restablecer el orden, donde tenemos, en estos 30 días tenemos más de 50 heridos entre la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Y esta gente también
teníamos una herida, una periodista de Telesur, que fue herida con un armamento calibre 38, que después que se hagan las evaluaciones técnicas correspondientes se determinará si este mismo coincide con el que fue empleado para herir a este periodista de Telesur. Aquí estamos nosotros, señores, punta de vanguardia para garantizar el orden y la seguridad aquí en el Estado de Venezuela. Buenas tardes a todo pueblo de Venezuela.